Mi nombre es Cecilia Solís Núñez, tengo 62 años, vengo de San Francisco Magú, municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Inició todo a partir de un accidente. Pues me dijeron que me iban a amputar mis piernas y me las quisieron reconstruir, pero no se pudo porque no hubo circulación. Después optaron por amputármelas porque, o sea, que mi vida corría peligro. Entonces, de ahí me amputaron mis piernas y ya me mandaron a rehabilitación. Y mi amiga buscó en internet y vio que habían sacado muchas personas adelante, que pues era una institución confiable. Y me dijo que me pasó el teléfono y todo, y les dijo, o sea, me dio para que le dijera a mis hijos, y a mis hijos también estuvieron viendo, y ya me dijeron ellos que íbamos a venir, y yo les decía, pues que sí, pero pues yo, se me hacía muy difícil que yo fuera a volver a caminar. El primer tema era de que yo estaba muy pasadita de peso, y yo se me hacía que por eso no iba a poder caminar, y mis hijos me decían que no, que sí iba a poder caminar, que le echaba ganas, que íbamos a venir. El licenciado me valoró y me dijo que pues que sí, que era candidata para la prótesis. Ya les explicó a mis hijos y ya pues venimos. Fue como él habló con mi familia, o sea, con mis hijos, y les dijo que sí se podía. Pues la señorita Coral es muy buena, el joven Fer, pues son muy buenas personas y me han apoyado mucho. El licenciado también me han motivado mucho para que yo pues le eche ganas. Como yo ya tenía 5 años y medio en la silla de ruedas, pues yo estaba como atrofiada ya de mis músculos, y los ejercicios me han sacado adelante también. Antes me dificultaba mucho para tan solo levantarme, y ahorita ya me puedo levantar sin... O sea que ya es muy poca la ayuda que ellos me dan. Mis hijos, pues yo pienso que mis hijos fueron la motivación, porque, o sea, que ellos se dedican a vender comida, entonces pues yo los apoyaba ahí, o sea, porque yo decía, pues yo qué hago aquí en la cama, no, yo me voy a levantar a apoyar a mis hijos, y yo los veía muy atareados a ellos. Yo estuve muy poquito tiempo en recuperación. Yo como a los 20 días me levanté a ayudarles a mis hijos, y yo pienso que eso fue lo que a mí me sacó adelante, porque pues yo los apoyo en todo, pues me siento bien. O sea que, de hecho, yo le digo, yo no pensaba que tan poquito tiempo iba a poder hacer lo que ya estoy pudiendo hacer. Mediprax México, caminamos contigo.